alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, necesitamos crear las causas. Tratemos de escuchar estas enseñanzas con la finalidad de crear esas causas que nos lleven a ese estado perfecto y completo de un Buda, para poder ser capaces de guiar a todos los seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Mm -hmm. uh -huh

Probablemente para algunos de los que están presentes, cuando escuchamos esta motivación con la cual comienza el ama, les puede entrar muchas dudas. Comenzó diciendo lo hacemos para convertirnos en Buda, para crear las causas y convertirnos en Buda. Entonces algunos tal vez piensan, eso de Buda, pues no sé yo si se puede llegar. Y también ot otros se pueden preguntar, bueno, eso de por todos los seres, para el beneficio de todos los seres, parece demasiado excesivo. Uh -huh. <coughs>

La motivación con la cual debemos de comenzar es la que nos ha mencionado al principio de todo. Y tiene sentido, aunque parezca excesivo pensar la budidad para que me convierta en un Buda. Hay que entender qué significa un Buda. Un Buda es aquel que consiguió eliminar todas sus faltas totalmente. Un Buda es aquel que ha desarrollado por completo y de manera excelente todas las cualidades a alcanzar un Buda, el Buda que conocemos, el Buda histórico, es un ser que ha completado todas sus cualidades, que ha eliminado totalmente todas sus faltas, pero antes de convertirse en Buda era exactamente igual que nosotros, con defectos, con faltas, con cualidades por desarrollar. La diferencia es que él practicó, él adiestró su mente hasta poder eliminar. Totalmente sus faltas y lograr desarrollar al completo sus cualidades. Por eso pedimos que nosotros podamos ir creando las causas que nos lleven a ese estado perfecto de un Buda. Pero también hay otro punto esencial y es el que lo hacemos para el beneficio de todos los seres. Porque a fin de cuentas, eso es lo que nos lleva a la budidad. Así que. Nosotros estamos tratando de estudiar y practicar lo que se llama el vehículo Mahayana, el vehículo superior. Y esto significa el trabajar en beneficio de todos y cada uno de los seres. Entonces, ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, plantearnos que lo que, queremos escuchar estas enseñanzas con el propósito de yo ser mejor mejor ser humano pero todavía vamos un poquito más lejos de que yo pueda ser capaz de beneficiar total y completamente a los seres y claro para conseguir ese objetivo hace falta convertirse en un buda por lo tanto queremos escuchar las enseñanzas con la finalidad de creando las causas que nos lleven a ese estado perfecto de la Budaidad. Es la primera vez que vienes, me parece, ¿verdad? ¿Y es la primera vez que escuchas esto? Hasta ah. este centro sí. No, te a Bilbao. un par de cosas. Ale, yo tanta de... Chucho tan chipa, tanta cancho, cancho la dua. Ale, dila chi. Ah, ya, ah, ya. Yeah, es yeah. un cancho interesante. Claro, que es la siempre que ve unas caras nuevas, pues de alguna manera quiere introducirlos bien al tema, porque si no, parece que estamos tratando temas que dicen, y esto por dónde va, y esto cómo se, se coge. Entonces, para que más o menos todos vayamos por la misma línea, entendiendo.

sariris kanga, yina chik sarsu yangyoo, yungani, tinte, dangda zi ngay maa lobzion shiasaa, yangyoo rusyaa yaa maa rikku, ngomba zani yaa maa riz. Toba sange chiyaa la, yini, chan thunggi nashi, chan thunggi deyini, shang kazaa dungnaa, thungyoon dooroon Antes que nada, el día de hoy estamos comenzando con el programa de estudios de cinco años, que llamamos el programa básico. En realidad, este programa de estudios ya lo comenzamos uh -huh. anteriormente y lo terminamos. Y ahora lo volvemos otra vez a iniciar. Y es que el mero hecho de decir, es que yo eso ya lo escuché, yo ya recibí esas enseñanzas, ya recibí ese texto, no es suficiente. Nosotros, de hecho, deberíamos sentirnos insatisfechos a la hora de escuchar enseñanzas. Así como, y bueno, y aquí dice: Yo nunca he bebido alcohol, pero me imagino que es así, así cuenta. Que cuando tomas una cervecita, dice: otra más, otra más. Y así luego, cómo terminan. Pero la idea es empezar con una cervecita y ese saborcito tan agradable que te dejó que te anima a decir, pues quiero otra, quiero otra. Ya te la tomaste, es la misma cerveza. Pues lo mismo sucede con las enseñanzas. Aunque ya las hayas recibido, ya las hayas escuchado, sentirnos insatisfechos en el sentido de quiero más, deseo volverla a escuchar, volverla a recibir, volverla a estudiar. Cuando hablamos de escuchar enseñanzas, esa debería ser nuestra actitud. quererla una y otra y otra vez volverla escuchar. Mhm. Mm y tú vas en que hecho por eso. Tan no zo tú vas ya de correcto da tú vas <coughs> ya por eso, ¿no? Y ni da ni mos que te cobre ya tú vas <coughs> ya por eso. Ya ya. Y ni tú vas <coughs> de la no vas ya. Tú vas tú más yimba pa. Tú vas yo no sé por qué. tene 최담제 jé 두즈디 내야 tù zù di nè yù zàn tì kè dù rì gì rì sì nè, tì tò bà chè, tò bà chè bè tù dì Hablamos de escuchar enseñanzas. Escuchar enseñanzas es importantísimo. Porque... Al escuchar las enseñanzas, en especial este tipo de enseñanzas, es con la finalidad de eliminar nuestro enemigo que se llama emociones negativas, o también solimos llamarles engaños. Ese es nuestro principal objetivo, eliminarlos. Entonces, por eso debemos de escuchar enseñanzas. Entre más enseñanzas escuchamos, más nos alejamos de la negatividad. Entre más enseñanzas escuchamos, también sabemos qué, cómo debemos de actuar, cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Escuchar enseñanzas es importantísimo porque ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahora tenemos esta gran oportunidad de recibir enseñanzas. Y es que recibir, escuchar las enseñanzas es el primer paso a dar. Una vez que hemos escuchado las enseñanzas, el siguiente paso es reflexionar sobre ellas, para así dar lugar al tercer paso, meditar en estas enseñanzas. Pero claro, ¿cómo puede darse esa reflexión y posteriormente la meditación? Porque en primer lugar se ha recibido, se ha escuchado las enseñanzas por ejemplo para obtener el vamos una idea muy sencilla para entender algo primero eh, y dices esto no lo entiendo no lo tengo muy claro pues qué es lo que hace falta recibir esa información que nos ayuda a conocerlo o no es así

es el el escuchar el recibir la información de alrededor lo que nos da realmente una pista de si esa eh, alimento esa comida eh, podría ser buena o no es decir nos basamos mucho en escuchar en recibir esa información uh -huh. Uh -huh. Así que el hecho de escuchar nos, nos da la información, es como recibimos la información. Posteriormente, con esa información, pues muchas veces surgen dudas. ¿Será cierto? ¿Irá por ahí la cosa o no? Esas dudas, con la información que hemos recibido, la empezamos a analizar, a pensar. El significado que nos dieron fue este. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Eso es lo que llamamos reflexión o análisis. Y cuando tú ya tienes certeza, porque te lo has pensado y te lo has pensado a tal grado que dices, es que no hay de otra manera, es así, definitivamente es así. Entonces ya a partir de esa certeza, ya entonces meditas, te enfocas en ese objeto. Mm -hmm. En general, ese es el, el proceso. Y claro, para entender el significado hace falta ese estudio. taa chigi sābhāt zhī nāni taa kāndā chōku 최고 rādi, nāmbā sāng jāvē chōku nīṅbhū rādi, yīnā sāṅbhū, taa sāṅbhū yuñdi yāra uchī yāyajayi tōngyā tōngdāla, kāndā kājī kāndrāshyā nā pāpso tērī sī, sīm sāṅbhū yāyajayi tōngyā Para aquellas personas que tal vez todo esto pueda ser nuevo y dejarlo desde el principio muy, muy claro. La esencia de la enseñanza budista es el ser buenas personas, el desarrollar esas buenas cualidades, el tratar de desarrollar ese buen comportamiento. Ese es el objetivo. Si vamos a toda esa enseñanza tan extensa del Buda, toda va en esa misma dirección: en generar ese buen corazón, en generar. Ese buen comportamiento. También es verdad que gracias a estas enseñanzas nos da las herramientas para que en nuestro día a día, cuando se nos presentan dificultades, podamos superarlos con una actitud de, de paciencia, tolerancia y ver que esas situaciones que se nos presentan son de alguna manera. Oportunidades también para poner en práctica lo que las enseñanzas que hemos recibido. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, a lo mejor uno puede pensar, pero ¿por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantas situaciones indeseadas? Y la manera de poder enfrentar esas situaciones con una mente más serena, es aceptando que esas, esos resultados, esas situaciones difíciles, no deseadas y demás, es resultado de mis propias acciones. Yo, y no, ni siquiera pensar en esta vida, sino en mis vidas pasadas cometí actos incorrectos, me porté un poquillo mal y por eso ahora... Madura esas acciones que hice en el pasado. Están madurando en forma de problemas, dificultades, situaciones no desada, deseadas. Entonces están madurando las consecuencias de mis propios actos. Porque nuestra tendencia es mirar hacia afuera. Más que mirar hacia adentro, estamos más al pendiente de afuera. Y el problema de eso es que empezamos a culpar a otros de nuestros problemas, causantes de nuestros problemas, cuando en realidad el que yo esté metido, sumergido en este problema, es a fin de cuentas resultado de mis propias acciones. Mis propias acciones están madurando, surgen de lo que yo mismo hice en el pasado. Entonces, cuando uno logra ver más hacia adentro que hacia afuera, entonces también está logrando

A esa manera de pensar, hace falta el creer en la ley de causa y efecto. Para que todas esas situaciones desagradables, difíciles, que se presentan en la vida, nosotros podamos sobrellevarlas con buena cara, con tolerancia, y para que nuestra mente, en lugar de hundirse, solo, solo se haga cada vez más amplia, como. Lo que le da sustento y base a que nuestra mente vaya elevándose y no hundiéndose es esa creencia en la ley de causa y efecto. Pero hay muchas, eh, hay, es, es un tema muy complejo, la ley de causa y efecto. Pero en esencia, en esencia, nos está hablando de acciones buenas, de acciones malas, de... Lo que esas acciones buenas traen como consecuencia y lo que las acciones negativas traen como consecuencia. Entonces, si nosotros logramos um, analizarlo, entenderlo, entonces también lo podemos ver reflejado en nuestro mundo exterior, como las cosas físicas, como estas a su vez están originándose de causa son consecuencias de algo entonces si lo podemos ver reflejado en nuestra realidad externa pues también lo, lo podemos empezar a, a ver en nuestra propia realidad como producto lo que vivimos es producto de nuestras de nuestros propios actos hmm. 왔다 대잔면 저기요 말레스 소소 셈다 드버치 생기 되네 어 디체는 내 연구 디체는 내다 쉬어지 그거를 이제 처음에 그거 많이 있는 어 para que nosotros podamos desarrollar esa actitud que nos está hablando de ver esas situaciones como resultado de nuestros propios actos, aprender a aceptarla y aprender a, a poder tener una buena actitud, una serenidad, independientemente de las situaciones que se nos presenten, hace falta el estudio. Pero cuando hablamos de estudiar, ¿no basta con una hora que lo haya, hayas escuchado esa enseñanza o a lo mejor un mes entero que la hayas escuchado? o un día entero o a lo mejor alguien dice no yo ya me leí el libro entero sobre el tema eso no es suficiente eso no es lo que va a marcar el que podamos desarrollar esa creencia en la ley de causa y efecto cuando nos hablamos del estudio no es en cuanto la cantidad sino en el sentido de cómo mi mente se empieza como lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, lo vamos incorporando en nuestra mente. Nuestra mente empieza como a mezclarse con todo eso que vamos leyendo, estudiando. Es como relacionarnos con ellos, incorporarlo en nosotros. Y entre más lo vamos incorporando y lo vamos pensando y metiéndolo cada vez más y más en nuestra mente, llega un momento en el cual se queda bien profundo dentro de nosotros y entonces tenemos una total seguridad de que es así. No hay duda alguna, no hay otra opción, hay total certeza en esa creencia. Mm -hmm. Mm -hmm.

Rumiando y incorporando en, en, en nosotros, es decir, a través de ese análisis nos, nos ayuda a ir desarrollando esa convicción porque vamos viendo las opciones. Si no lo hacemos así, si nuevamente por lo poco que hayamos leído o escuchado ya es suficiente, ¿qué sucede? Pues que puede venir alguien que tenga esa facilidad de la palabra y nos dé una visión totalmente opuesta de lo que veníamos estudiando. Nos da una visión de decir lo que realmente es malo, nos dice, eso es buenísimo para ti, eso no pasa nada. Lo que realmente es bueno, ah, eso déjalo a un lado, no importa, déjalo. Hay personas que tienen esa facilidad del habla, que saben trans manipular las cosas de tal manera que te quedas con una idea completamente errónea. Pero claro, hablan tan bonito, es, es tan convincente lo que dice, que al final... Sigues esa misma idea. ¿Qué significa? Que si tú no lo incorporas dentro de ti, no lo piensas, no lo piensas, piensas hasta que se quede bien, bien firme dentro de ti, que no hay duda alguna, viene uno de estos que hablan muy bonito y ya te fuiste, ya te fuiste con otra idea. Entonces, para que esa convicción se quede firme y profunda dentro de ti, hace falta esa ese análisis propio de irlo viendo 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 otras opciones viendo siguiendo un proceso lógico que te ayude a convencerte a ti mismo y aunque venga quien venga ya nadie te puede mover de esa convicción. La mayoría de las personas que están presentes hoy ya son muy buenos

especialmente para aquellos que ya son más antiguos en el eh, estudiantes dice que la tienen que venir por convicción porque tener muy claro el, el hecho de por qué estar aquí porque puede caber la posibilidad de que algunos piensen, o es que si no voy a clase, ya me va, se va a dar cuenta el ama os, y entonces mejor vengo, aunque no era... A veces vienen, pero pueden sentirse por obligación venir a asistir, porque en el centro, pues ya que estoy pagando la cuota, pues tengo que aprovecharlo. O si no vengo, es porque el ama me va a decir algo, o si no van a pensar, no sé qué. Eso lo tenemos que

저리치 되는 손음 속에 때다 베제나 여린가 다가시 음 조금해서 준조되어 저여 준조시 거래 어디 다 저글이 같이 간다 저리치 아들이 어두 수요 내 용도야 즉 넘주 시아버는 시세는 나 겨운데처럼 거야 어 도저 여보 네 시라야 보이 물어봤어 음 에스 Como Geshlai también nos, nos los ha dicho anteriormente, la motivación es muy importante. Porque el, si nuestra motivación, ahora que lo estoy explicando en este contexto, es, es que de verdad deseo escuchar las enseñanzas, entonces si la motivación es esa, desde que te levantas, desde que empiezas a ponerte la ropa, desde que empiezas a hacer los preparativos hasta los pasos que vas dando hasta llegar al centro, todo eso se convierte en virtud y dicen es la no me lo estoy inventando, porque no quiero no es que esté aquí para convencer a nadie. Es, está escrito en los textos y ese tipo de virtud se le llama esfuerzo que es como la armadura. Está escrito de que cuando tú tienes una motivación como en este caso, escuchar, venir a escuchar enseñanzas, todos los preparativos previos, todo el tiempo previo que has llevado a cabo, cosas tan simples como ponerte la ropa, como prepararte, ya se vuelven algo virtuoso porque está encaminado a, a venir a escuchar enseñanzas. Y eso es algo que también hay que tomar en cuenta cuando asistimos a clase. Mm.

mishirang nyingi dungi yari yini tenla 라바샤나 이네 nanda laba chana yini 눈도 yang yusi yari 이네 suzu 신게 dungi du daya jang pyong yang yari basi yini daga nang shingi dhe shi yuli jambra sumgechi yari yini menze pu yari daga nanda chu dhe li yini Sāṃ tuṋ madhūna nā tsikhi tuk tuṋ bātsaṃ jīni, tuksi pendāshīṃ bāshidhāṃ rā sāṃ, thādi kāndhā kāma khācā chikhi nā dā chūcō yunhā dāla, kip sāṃ shibu chū yobadhi, thāni hāṃ sāṃ kōyā, sū 그런 sū, 또 yurā kōm kōyā, gāyā bāt sāṃ bōyīṃ sāṃ kōyā, thāni kāni chukdhū gāyā 네, 컨디션 좋스. 좋스. 컨디션 좋대. 음, 주주 롱게주가 체인지가 이거는 먼저 먹어. 어, 컨디션이 나네. 그냥 말하면서 다주 주만 다 다. 제가 감감 성게까지 가려 수고하셨습니다. 유머스님들 수고하셨습니다. 다음 가서 데르네테르 루션 캐셔야 돼. 유머스님들 갑되지 않도록 달게. 결실을 털어서 기압산 버리셨음처럼 저거 같은 계시 모르겠어. el hecho de llegar al centro. Y si nos ponemos a pensar en todo lo que hemos hecho hasta este punto en el que estamos, lo primero que hemos hecho al entrar es hacer postraciones. Y muchos de vosotros ya sabéis todos los beneficios, los enormes beneficios de hacer postraciones. Luego nos dimos un minuto para meditar. Aquellos, hay algunos que tal vez ese minuto solo estaban en silencio y pasó desapercibido ese minuto. Pero hay otros que a la mejor aprovecharon ese minuto para hacer una reflexión profunda, recordar algún tema, entonces se han dado la oportunidad de hacer algo bueno, algo virtuoso. Luego hicimos la recitación del Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón es tan, tan sagrado, porque esos grandes volúmenes de, de, de explicación de esa perfección de la sabiduría es, son volúmenes muy, muy, muy gordos, con muchas páginas, pero que está condensado en lo que se llama el Sutra del Corazón. Y es, por lo tanto, tan sagrado que el solo sostenerlo en tus manos, ya estás acumulando virtud. El hacerle ofrecimientos a este, este texto es tan sagrado que también acumulas virtud. Y el haberlo recitado como lo hemos hecho, pues todavía es más virtud la que acumula. Y si además pudimos pues tratar de reflexionar en lo que estábamos recitando, pues ya más, más, más virtud la que acumulamos. A continuación, hicimos las oraciones de la toma de refugio. Y la generación de la mente, la bodichita. Y luego hicimos el ofrecimiento de mandala. Por lo tanto, los méritos que hemos acumulado hasta este punto son inimaginables, increíblemente muchos, son muchísimos. No hemos tardado prácticamente nada, unos minutitos, desde que llegamos al centro, que entramos a clase. Son unos minutitos nada más, pero lo suficiente para acumular una inimaginable cantidad de méritos. También otro punto que es a reflexionar, es que tenemos un, somos muy afortunados, extremadamente afortunados, primero por, por tener, como ya explicó, la oportunidad de acumular tanta virtud en tan corto espacio de tiempo. Pero también si lo vemos de otro lado, somos muy muy afortunados por, todo, por, por las buenas condiciones que tenemos, porque cuando volteamos a ver lo que sucede en el mundo, los desastres naturales como inundaciones, huracanes, terremotos, o bueno, todavía también las guerras, las epidemias, todas esas situaciones tan desagradables que están viviendo otros, nos ayudan para decir, yo tengo mucha suerte, yo soy muy afortunado. Tengo que aprovechar estas buenas condiciones que ahora tengo. Y también es para pensar por qué, al, por qué hay seres que están pasando por situaciones tan difíciles. Es bueno reflexionar eso porque entonces nos lleva a decir, es el resultado de las emociones negativas. Todo lo que hacemos movido por esas emociones negativas son acciones equivocadas y que como consecuencia traen sufrimiento, como en estos casos, desastres naturales, guerras, epidemias. Entonces, yo que ahora, dentro de lo que cabe, estoy bien y tengo la oportunidad y el deseo de venir a escuchar enseñanzas que me ayuden a ser mejor, es algo increíble porque si estamos diciendo que todas esas experiencias tan desagradables que están viviendo algunos es consecuencia de las emociones negativas, ahora yo aquí, lo que es el objetivo de estar aquí es vencer, hacerle frente a esas emociones negativas, a querer terminar con ellas, a querer vencerlas. Entonces, ya es algo muy, muy, muy virtuoso el hecho de estar aquí. Es una oportunidad, por sí tenemos muy buenas condiciones, y encima además las aprovechamos para destruir o vencer a, es, a esas emociones negativas, todavía nos hace más afortunados. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora Gesla nos ha llevado a darnos cuenta lo muy, 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 muy afortunado que soy, las muy, muy buenas condiciones que tengo, con la finalidad de alegrarnos de ellas, de decir, qué bien, qué bien que lo tengo. Pero es suficiente con quedarnos ahí. Es suficiente, si sí, tengo mucha suerte, estoy muy bien, qué afortunado soy. ¿Es suficiente solo quedarnos en este punto? Sabemos que no. No podemos solo quedarnos en qué suerte tengo, qué bien estoy. Hay que dar más pasitos. Esto es como un día. Un día tenemos que comer por lo menos tres veces, uh -huh. o nuestro cuerpo nos pide por lo menos tres veces alimento. Uh -huh. Dice: Vosotros tenéis tanta suerte que vuestra comida no se la pesan como la mía, que estoy comiendo en gramos. Uh -huh. Y la estoy pasando mal. No, pero es por muy bien, lo sé, lo sé.

Ya, ya tengo la creación por eso, ¿no? bueno, así como en nuestro día a día sabemos que es muy importante comer y tener nuestras tres comidas, pues así de importante y de hecho lo vemos como es que tenemos que comer, hay que comer, pues así de importante tiene que ver tenemos que ver nuestras oraciones. Hay personas que tienen compromisos, es decir oraciones que han prometido hacer. Hay personas que a lo mejor tienen sadanas o prácticas que tienen que recitar y meditar. Hay algunos que a lo mejor, pues no tengan nada específico que recitar o una práctica específica hacer, pero han recibido transmisiones orales de de mantras y aquí muchos de vosotros habéis recibido muchas transmisiones orales de mantras entonces recita también los mantras o incluso supongamos que alguien que pues no tiene compromisos específicos no tiene prácticas especiales que recitar ni mantras especiales pero siempre está por ejemplo el, el texto de Shantideva el Bodhisattva Cherevatara que lo pueden tomar también como compromiso. Y pues todos los días voy a leer dos páginas o una página. El, lo importante es, así como todos los días tenemos que comer y lo consideramos como algo esencial para seguir adelante, así de igual de importante, incluso más, tengo que hacer oraciones, tengo que hacer mi práctica, tengo que hacer mis compromisos. Y, y es importante también... Que cada uno se ponga un, un, un compromiso, es decir, una voy a recitar todos los días esta práctica o todos los días voy a, recitar, voy a leer una página de este texto o dos páginas. Es de verdad muy, muy importante que empecemos a ponernos ese tipo de, de compromiso, de promesa, si quieren llamarle. Porque nos obliga de alguna manera a hacerlo diario. Así como diario comemos, pues así diario hacer algo, una oración, una mantra, una lectura de, de, de un libro como el, el Bodhisattva Charyavatara. Yo sé, Incluso algunos dicen: No, es que hoy no me siento muy bien, hoy estoy muy triste, hoy estoy no sé qué, así que no la voy a hacer. No, independientemente del humor que estés. De cómo, de lo más cansado menos que estés, se vuelve una obligación. Tienes que hacerlo porque es bueno para ti. Y muchos de los que están aquí presentes, pues, hacen, tienen compromisos y hacen sus, sus prácticas y diarias. Y, y me alegro mucho de que, de que lo estén haciendo. Os animo para que continúen haciéndolo. No lo dejen independientemente... De las del humor o de, de cómo se sientan si están bien o están mal continuar haciéndolos y además siempre procurar ir aumentando ir haciendo un poquito más ah. Ah. Es, es verdad que se puede dar el caso en que una persona ya esté pues que esté muy mal físicamente que no pueda esté muy enferma que no pueda ni comer ni beber y claro el Buda también siempre pone casos da excepciones si es una persona que está muy 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 malita que no puede comer, que ya ni puede ni beber. Entonces, pues claro, no se puede obligar a hacer sus oraciones, sus prácticas y físicamente, es que no puede. Pero en realidad nosotros, dentro de lo que cabe, estamos bien. Intentar no dejar ese compromiso que hemos tomado. Porque yo sé que los que estáis aquí, yo sé que sois personas que ponen mucho esfuerzo en lo que hacen, se, son perseverantes, pero siempre hay que ir haciendo, empujarse a uno mismo un poquito más, un poquito más, y esforzarse todavía más de lo que se pueda, porque a fin de cuentas es para nuestro propio bien. ¿Qué mm -hmm.

Yo ya llevo 20 años haciendo todas estas prácticas y oraciones y mantras y compromiso. Otros, no, yo llevo 10 años enteros. Y hay algunos que dicen, yo llevo 5, y otros que dicen, ya con 3. Pero, y no importa, lleva muchos años, según ellos. Y dicen, y no pasa nada, no veo nada de nada, sigo exactamente igual, ni un cambio. Esos logros, esas cosas que cuentan, pues nada. Y es porque, y no es para, para desanimarse, sino hay que ver las cosas con, como son. No es que por 3, 5, 10, 20 años que le dediquemos ya va a transformarse en total nuestra mente. Es un trabajo. Para empezar, hay que tomar en cuenta que es un trabajo muy difícil, en el sentido de que nuestra mente está tan tan familiarizada con esas emociones negativas que que claro, romper con ese hábito que tenemos desde vidas 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 atrás es algo que cuesta mucho trabajo y, y hay que a, a aceptarlo de esa manera, aunque yo me ponga y me ponga y le dedique todo el tiempo a lo mejor pues y lo vemos por experiencia, puedo concentrarme un minutito, dos minutitos, pero ya no me pidan más, ya pi, pierdo porque nuestra mente todavía no está tan familiarizada con ello y por otro lado las emociones negativas están tan tan arraigadas dentro de nosotros que romper con ellas cuesta mucho, romperlas en su totalidad cuesta, pero yo sí creo que algo dentro, a lo mejor muy sutil, va va quedándose. Y también es verdad que es las emociones negativas también las que nos hacen creer

Tā du samdhān sūsūsū ḵākukūrīs, pē chā, ngā māngkā langu yā thākā rīs, chirān sū tindrī yīñi rīs, pē chā di sīm yīñvē chikārī, yīnā yā mā chāyabhā lī chāyabhā dhī chāyabhā dhī ḵākukūrīs, chidhān ngā sū tindrī rīs, 근데 gyabhā kā chāyabhā chāyabhā, tā

aunque uno esté dedicando largo tiempo en una práctica en una meditación si la mente está dispersa eso que se hace no tiene sentido qué significa y dice que no es solo vuestro caso incluso el mío también muchas veces hacemos nuestras nuestros mantras o nuestras oraciones o nuestros compromisos nos sale de la boca pero nuestra mente está en otra cosa estamos dispersos muchas veces, incluso cuando intentamos meditar y demás no podemos estar todo, todo el tiempo bien concentrados, nos, nos distraemos ah, sí. nuestra mente se va a otro lado, entonces claro es lo que dice Shantideva si, si tu mente está dispersa pues entonces no no tiene mucho sentido pero si nos planteamos de hacerlo a no hacerlo, pues mejor hacerlo. Aunque lo hacemos medio mal, pero más vale hacerlo a no hacerlo. Porque por lo menos no es que sea un tiempo totalmente perdido, ¿no lo es? Algo, algo bueno se va quedando, vamos dejando algunas, plantando algunas semillitas, algo bueno va quedando. Ahora, el máximo bueno, perfecto y todo, pues no, porque nuestra mente no está totalmente concentrada, totalmente enfocada en esa oración, en esa recitación, en esa práctica. Entonces nuestra mente, al no estar totalmente concentrada en lo que está haciendo, por eso no tiene la total, podemos decir, la total fuerza que pudiera tener. Pero por lo menos, aunque sea hacerlo de manera distraída, por lo menos estamos haciendo algo y por lo menos estamos haciendo algo virtuoso. Esto también lo comenta porque al algunas personas piensan dice, pues me voy a esforzar, para conseguirlo voy a darlo todo. Y entonces se ponen a meditar y ni comen y empiezan con mantras y mantras y como un montón de mantras y no comen, no duermen, no trabajan, no se quedan ahí haciéndolo y dice, y al final no salió nada. Pues claro, porque también es verdad, tu mente le habrás dedicado horas horas y horas pero si tu mente no es no está centrada no está concentrada en todo eso pues entonces eh, no sale lo que lo que esperamos por eso hay que te, hay que ser conscientes de que pues a veces lo hacemos más o menos bien otras veces más bien más o menos mal pero por lo menos vamos haciendo algo sí, sí, sí. 얘네다 음 sīyā sāngā sīmī sīngi dī rūgū 남 bāla kālā kāgu yō rī sī, namchū ngā dā bāla gā yō wā sī, ngā lāma sīmbu chī, nā tsāṁ dī shūng dī, rū bā, tsāṁ dī shūng dī yō dī, yini dā jā yā ngā jāmbu nām ki

El centrar nuestra mente en un único objeto y no moverlo de ahí cuesta mucho, mucho trabajo. Pero por eso Geshe-la me, me volvió a decir que quede muy claro, de no hacerlo, es decir, de esas prácticas, esas oraciones, ese mantra, de no hacerlo, hacerlo más o menos, mejor hacerlo. Siempre salimos ganando más, aunque sea haciéndolos como, como podamos. Y aquí dice Geshe-la, es que... Hay que entender que el centrar nuestra mente, que la mente esté totalmente concentrada mientras estamos haciendo estas oraciones, estas prácticas o esos mantras es muy, muy, muy difícil. Incluso también en esos grandes maestros también es difícil. Hay esta historia que ya la hemos escuchado en el cual había un maestro con mucho renombre que se fue de retiro. Y va en ese retiro estaba contabilizando mantras, recitando mantras. Entonces, mientras estaba ahí haciendo la práctica y recitando los mantras, tiene, estaba viendo la tanca, como esta que tenemos aquí, una imagen que está, que tiene un borde de brocado. Entonces, tenemos a este lama que está recitando el mantra, el mantra, y ve la, la tanca y dice, Ay, el brocado ya está muy viejito. Ya, yo creo que hace falta cambiarlo. ¿Dónde, ¿Dónde se compraban los brocados? Ah, en Lhasa. Ahí donde está el, 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 en el, la parte central de Lhasa, ahí donde se hace la cora, ahí hay un lugar, unas tiendas muy buenas. Y entonces está pensando, mientras recita el mantra, está pensando en el brocado, en las tiendas, dónde se puede comprar, dónde hay buena calidad de brocado. Hay otro lama que tiene clarividencia y está sabe el lama que está de retiro cómo está entonces por eso va a donde donde se encuentra y claro este lama tiene sus asistentes y los asist cuando llegó el lama que tiene clarividencia dijo vengo aquí a, a ver al lama y sus asistentes le dicen no es que ahora no se le puede visitar porque está de retiro y entonces el lama que tenía clarividencia y sabía cómo estaba el otro lama, y dice: No está de retiro si se está dando un paseo de esos buenos por todo Lhasa, buscando la tienda donde va a comprar el brocado. Es un buen ejemplo de darnos cuenta cómo, incluso si hasta los grandes lamas, los que ya llevan tiempo practicando, aún a ellos les cuesta centrar su mente, pues tam no, también a nosotros es normal que nos cueste centrar la mente en lo que estemos haciendo, pero por lo menos hacerlo. 다 sim kaabu rr, shio gu rr, nama chambu 다 tina shio gu rr, sidu, daa, tsaani, manzu, daa, tdilayi yaa rr, sim shu shaajiwa ma rr 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 rr, soos, soos, niri niri, tanjii shubu na jii, shiaa laa shubu na, shingi, jik, soos, nyamliin Con lo que nos ha estado comentando, es, no es con la finalidad de desanimarnos, de decir, bueno, pues si hasta los grandes lamas no pueden concentrarse, pues yo que soy medio ordinario, normalito, pues ¿cómo espero concentrarme? ¿Cómo podemos hacerlo así? Si, si ellos pueden nosotros, ¿qué, ¿qué podemos esperar de nosotros? No es para desanimarse, no, 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 no. Es para empezar a hacer algo. Y por eso decía, así como día a día, cada día comer es esencial para nosotros, también hacer las oraciones, los mantras, una lectura de un texto se tiene que volver esencial para nuestro día a día cada día comemos, pues cada día también debemos de hacer alguna práctica, alguna oración, alguna lectura de esos libros. Y, y llega a la mejor, bueno, a la mejor, aunque sea un minutito, un momentito que diga me voy a concentrar y hacerlo bien, aunque sea una pizca de tiempo de nada, pero ya por lo menos intentaste, ahora sí voy a hacer esto, por lo menos bien concentrado. A lo mejor no, no, no llega ni al minuto, pero bueno, no pasa nada. Lo estás intentando. El siguiente día otra vez lo intentas, otra vez lo intentas. Y de verdad que con, con la práctica un, se va haciendo una familiarización y poco a poco un poquito más y un poquito más. Y vamos, vamos, vamos mejorando. Pero tiene que ser algo de ponerse a diario, de intentarlo a diario. Y no, no estamos hablando. De cosas imaginarias, de cosas imposibles. Aunque suena a veces que son eso, suena imposible, pero no lo es porque el potencial, la capacidad para conseguirlo y las herramientas para conseguirlo, lo tenemos ahora. Uh -huh. Hay muchas... <toms> Hay muchas cosas que nos pueden distraer o dispersar nuestra mente. Bueno, no ha estado en tu zumba ya de chino, no ya chando y no tan tu zumba ya mi voy a Oh, chuba fugu som som chino. O te ya yuarges. No, o te no yo yo eso ha como orges. Hay tantas cosas. Pero no som som pa ka orges. Chuba som som te que va a Hay muchas, hay muchas cosas que nos pueden distraer y de manera tan sencilla como por ejemplo estamos recitando un mantra, estamos concentrándonos bien en el mantra, en su recitación o si estamos haciendo una visualización la estamos manteniendo bien y de repente decimos, pensamos, oh, no he puesto los ofrecimientos, tengo que poner los ofrecimientos. ¿Vale? ese pensamiento de tengo que poner los ofrecimientos es un pensamiento virtuoso por supuesto pero nos está distrayendo entonces hay tantas cositas tan sutiles que nos puede nos distrae porque ya rompimos con nuestra concentración de mantener el mantra mantener la visualización pero es que eh, todavía estamos ahí a, aprendiéndolo ¿Y un ándale, José, en ámbito, en cuando, ¿Te acuerdas que hay diferentes tipos de distracción? ¿Cuántas eran? Cinco, seis, no sé. vi. No, sé. no me acuerdo, lo ¿sí? siento. Pues es que me baso en ti, yo, que yo no me acuerdo, por eso te pregunto, José. <laughs> José acuérdate que todavía estoy malito entonces <laughs> <uha> entonces hay cosas que me tienes que ir ayudando José <haz>, ¿no? ¿tú y muy bien, ¿no? son seis <laughs> uh, la distracción por naturaleza distracción ¿no? externa distracción interna ¿Mm?

Mm. Ah, y la distracción que es negativa mm. siempre se nos olvida uno a qué santrí mara qué santrí vale. en, en, en las de, de, de otra vez que vine tenía escritas las, las, eh, los tipos de distracción y entonces tenía distracción por naturaleza y ahora habéis dicho distracción externa que yo no la tenía así apuntada distracción por naturaleza es distinta de distracción externa sí, sí, y qué es... diferencia hay? Bueno, todavía no he terminado de mencionarlas todas, pero ah, creí que habías si terminado. Por naturaleza es una, la externa es otra. Son, son dos diferentes. Sí. Vale. A lo mejor he cambiado de nombres. Son seis, es verdad, son seis. Sí, porque la última que yo tengo es por no recordar el nombre. Puede ser. No me acuerdo. Vale. <laughs> Entonces, eh, distracción por naturaleza y distracción externa no es lo mismo. ¿Qué es la <laughs> tanda de un oboño en chi.

son distintas y bueno esto soy Karen hablando puede que a la mejor haya cambiado los nombres pero de todos modos ahora que se la va a ir y ahora cierro sí, ¿no? mis, mis o mis paréntesis. Ahora, que se la dice? De todos modos, para que quede más claro y no solo sea por el mero nombre, voy a, va a explicarlo cada una, para que se quede más asentado lo que quiere decir. Contestando a tu pregunta, la distracción por naturaleza y la distracción en lo externo, si quiere llamar en lo externo, son distintas, porque la distracción en lo externo es más bien esa, lo que no, normalmente llamamos distracción. Cuando te, te distraes con cosas externas, se dispersa tu mente. Hay algo que encuentras atractivo, que, que atrapa tu mente, ya sea un sonido, una forma, lo que sea, y claro, ahí ya te distraes, te dispersas. En cambio, cuando hablamos de la distracción por naturaleza, es en relación a los cinco sentidos. Porque cuando uno trata de concentrarse, te estás concentrando utilizando la, lo que se llama la conciencia mental, la única que funciona. Y tus sentidos los tienes que, por decirlo de alguna manera, cerrar. Cuando tus sentidos se activan, sentido, los cinco sentidos, alguno de ellos se activa, entonces eso que estabas manteniendo a través de nivel mental se dispersa. Y esa es la dispersión o distracción por naturaleza.

You want volviendo a retomar, porque creo que no terminó con mencionar los seis tipos. Entonces, son, y aquí yo a lo mejor le cambio de nombre, pero de todos modos nos los va a explicar y queda más claro. El primero, la distracción por naturaleza. Segundo, distracción en lo externo. Tercero, distracción en lo interno. O cuarto distracción por la razón quinto distracción en lo negativo y sexto distracción something la mm. something something y la distracción eh, y dice es que aquí se la dice no recuerdo perfectamente el nombre y sigue se la no recuerda pues yo todavía no sé ni cómo traducirlo pero dice aunque no recuerdo el nombre perfecto sí os puedo explicar perfectamente qué significa pero entonces dejémoslo por lo menos en, en esa distracción a nivel de mental a nivel de la mente sí 어, 뭐니요? 연다. 쥐르니와 접사수. 남게 요아싱드 커스가라하스나. 나데 띵엔제의 검점의 까지에 여르니 얘기어요. 이는 저 차모다. 이는 띵엔제인바. 다 띵엔제 토스은 시네 토스은 상미. 이는 라요네. 데 도스 대비나 데 Vamos ahora a explicar cada una de ellas. La primera y la segunda Ya lo hemos comentado, ¿qué significa? Ahora pasamos a la tercera, que es la distracción interna. Eso se refiere a cuando hay personas que ya logran mantener un estado de concentración, pero está presente una falta, un fallo hay ahí, que se llama el soporte. A veces el soporte mental es tan sutil, que mantienen bien su objeto, aparentemente no se distraen, lo están manteniendo muy bien, pero la, la, la intensidad con lo que estaban viéndolo disminuye ligeramente. Y entonces no es perfecta esa concentración y se le llama, y cuando cree, estoy, tengo concentración total, perfecta, completa, cuando en realidad ahí todavía hay un fallo a corregir, que es ese...

El, el siguiente, que es la distracción por la razón, es, supongamos que una persona decide irse a las montañas, a aislarse para meditar, y se va, y se queda ahí completamente solo, y está meditando. Y si en su mente aparece este pensamiento, de decir, los demás van a ver, ah, pues qué bueno, van a decir, es un buen meditador, voy a tener esa buena reputación, van a se van a dar cuenta que sí tenía mucho potencial, y más que nada, el hecho de decir, van a hablar de mí y van a decir que soy un buen meditador, claro, todos ese tipo de pensamientos nos están distrayendo.

Es una distracción en lo negativo. Es cuando una persona, supongamos, está, es capaz de entrar en meditación, lo está haciendo muy bien. En realidad, si hablamos de la meditación, de la concentración, es con la finalidad de eliminar nuestras emociones negativas. Pero. Si tenemos un buen estado de concentración y, en, y estamos meditando bien, y lo único que está provocando es más orgullo, es que bien lo hago, otros no pueden lo que, hacer lo que yo estoy haciendo. Eso es orgullo. O también, si ese estado de concentración que estás desarrollando todo te, solamente te está sirviendo para para aferrar, decir yo, qué importante soy, yo, esa visión de aferrarse a un yo, en lugar de disminuirla, ah. te está aumentando, y el orgullo, en lugar de disminuirlo, va aumentando, entonces también se considera como una distracción. ¿Sí? qa qomdaa lobzhon shiadi ini 간다 돈다 shungu res. O dee menba shaa lobzhon mangu shaa, kani shaagi mangu shaa, oda gyul zan ini ngaa jaa shaa ru dan zi shaa rr sonu oda maa bimbi res. Daa dandaa teni choni, a ngaa tende choni sonus. Taga res, qandaa midi yaar dan Sí, algo que, que, que quiere comentar es, a lo mejor, supongamos, alguien que medita mucho, que estudia mucho, que se sabe muchos textos de memoria, que se sabe muchas divisiones, que se sabe muchos temas perfectamente bien, pero... En lugar de que toda esa meditación, ese conocimiento, esa memorización, en, en lugar de que sea más humilde, mejor persona, solo le está ayudando a ser más arrogante, más orgulloso, a aferrarse más a yo, 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 entonces podemos decir que eso que está haciendo no le está, no le está ayudando. En, porque el objetivo de las enseñanzas es vencer. Eh, disminuir o eliminar esas emociones negativas. Entonces, si una persona está meditando, está estudiando, está memorizando, está recitando y, y, y cada vez está siendo una persona más humilde, más mejor, con una mejor persona, entonces podemos decir, es, está funcionando realmente se está beneficiando de ello, realmente está consiguiendo su objetivo. Pero si se sabe un montón de textos, ha estudiado un montón de cosas y ha hecho un montón de retiros, pero cada vez es más orgulloso, más arrogante, entonces no le está beneficiando mucho. No quiere decir que no sea bueno, porque al final pues aunque sea mal hecho, pero está dejando unas huellas positivas en su continuo mental, pero no está consiguiendo su objetivo de ser mejor persona, más humilde. Vamos con el sexto, que le no recuerdo cómo le llamamos, la llamamos la distracción ¿cómo? Nivel mental. ¿La No, no. kashayi da haku umarirwa da ngamla solam jolam sati nda iyo res. nda jolamla dhammasana ndukudu ya. Semne, semne guh. Ah, hemne guh? Semne, semne ngaba gomja osam, nda semne shiva gomde nda odi iyo ari ndukudu iyo res. Lhasa, lhasa, Esta, este nivel de distracción, el sexto, Se refiere, para ponerlo más sencillo, cuando estamos hablando de los nueve estados para la calma mental, vas pasando, son nueve pasos que vas avanzando conforme vas desarrollando tu mente, vas avanzando. Supongamos que una persona ha logrado el quinto nivel, el quinto estado pero todavía sigue contemplando lo que hay que contemplar en el cuarto nivel, eso es incorrecto, pero ya está en el quinto, ya le tocaría empezar a, a, a contemplar o reflexionar lo que corresponde al quinto nivel. Pero si todavía están pensando, manteniendo lo que vio en el cuarto nivel, entonces eso también se le llama distracción. Mm -hmm. o to zhé ntá yóngá chóksó tó wáá sá zhé zhá sá 다 m'yíñg sá ngídhé. o tá tíndhé ké zhé m'angu xé ká rá sá 내가 tá kó m'yíñ zhám ná ná ká ná 다 zhé ná ná, ká ré zhé Algunos van a pensar, ¿y por qué nos está diciendo todas estas cosas? ¿A dónde va? Y dice, es que si ya van a ponerse a meditar, si, o si ya están haciendo sus compromisos, sus oraciones, independientemente del de tiempo que le dedican más o menos, tratar de hacerlo con cuidado. ¿Eso qué significa? Hacerlos bien. Tratar dentro de lo que cabe concentrarse en lo que se está haciendo. Hay momentos en los cuales cuesta más que otros, pero intentar por lo menos unos momentos de hacerlo concentrados con lo que estáis recitando, con lo que estáis um, leyendo, etc. Y eso es para ir poco a poco generando ese hábito en el cual uno pueda desarrollar esa concentración. Ah, quería comentar otra cosa, pero dice mejor no me lío más y nos vamos al té. Vale? Sa she <coughs> poke jo shime to tram rirali senide jempa. Sanghe sindu mitoe uai to konanta shinajabasho. Idam gururana mandala kamniataya me.

Vosotros que podéis disfrutar de vuestro té, sus galletitas, que a mí me tienen a régimen y me toca un té que ni da, nada más lo ves y parece que no, no tiene nada. Dice, dice, y dice que su té ya no tiene nada de sustancia, que es como, el refle como un agua que ve su reflejo nada más, pero no ve, ve el fondo del vaso.